6 de la mañana con 42 minutos, nos vamos al enlace de nuestro compañero César Santiesteban con su segmento Lo Mejor de los Deportes. César, buenos días, te escuchamos, adelante con tu información. Lax 104.5 en frecuencia modulada. Andrea Becerra tuvo una jornada alentadora en la apertura de la primera fecha de serial de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Shanghái, China, donde se quedó cerca de la marca mundial en la modalidad de arco compuesto. En gimnasia, la mexicana Dafne Navarro se apoderó de la medalla de plata en el trampolín individual al sumar 52.9 puntos en el Pacific Rim Gymnastics Championships en Cali, Colombia, en donde la japonesa Yuka Misawa fue la triunfadora. En canotaje, con un crono de 1.48, la dupla de Karina Alaniz Morales y Beatriz Briones Fragosa logró el cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024 en la prueba final de K2 a 500 metros en el Preolímpico Continental, que tiene lugar en Sarasota, Florida, en la Unión Americana. Vendrá en el béisbol el equipo de los Astros de Houston a territorio mexicano, tal como lo comentó hoy en la conferencia presidencial Andrés Manuel López Obrador. A jugar acá, creo que la semana próxima o este fin de semana, ¿no? Este fin de semana, sí, este, aquí en la ciudad, sí, en el estadio de los Diablos. Viene Astros contra, sí, sí, ahí donde estaba Vini, ahí está todavía nuestro paisano Vini García. Este Vini García, oaxaqueño, es el beisbolista que más jonrones ha conectado en Grandes Ligas. En fútbol, anoche en la CONCACAF, empate entre Pachuca y el equipo de América en la cancha del Estadio Azteca. Es un muy buen resultado para el equipo dirigido por Guillermo Almada. Indudablemente la serie y la llave está abierta, porque vamos empatando y quedan 90 minutos. Creo que no empezamos bien el partido, le seguimos un poco la pelota. Después, a mitad del primer tiempo, ahí tomamos el control, empezamos. Nada está resuelto, según la versión del técnico de la América, André Jardiné. Un partido duro, como imaginábamos. Claro que queríamos vencer, era un partido importante para salirnos de aquí con alguna ventaja. Este era el gran objetivo que teníamos. Salimos a frente, pero producimos, sobre todo los primeros 30 minutos, muy, muy bueno. En redes sociales, Canal 333, en Relax, informó César Santiesteban. Bien, César, agradecemos tu información. Te escuchamos. Hasta la próxima. Hola, te esperamos en Centro Naturista de Carmelo Pérez, entre Cielito Lindo y Amanecer Ranchero, Nezahualcóyotl, Estado de México. Te esperamos. En Fonda, las delicias encontrarás: chiles en nogada, chinicuiles, corte Angus Beef, fin de semana con buffet de cortes finos, ensaladas y desde luego pancita y el tradicional mole de guajolote. Ubicación: Cuarta Avenida casi esquina con Carmelo Pérez, Ciudad Nezahualcóyotl. Una buena costumbre para el paladar de alta exigencia desde 1995. Fonda, las delicias, desayunos, comidas, cenas, el lugar ideal para reuniones. Pregunta por los banquetes especiales. Te esperamos. El buen gusto es Fonda, las delicias. Este es su programa 104.5 Noticias. 104.5 Noticias.